Ninguna persona resultó positiva por COVID-19 en las últimas 24 horas en Cuba, según reportó el Ministerio de la Salud Pública. Se trata de la primera jornada sin nuevos contagios en los últimos 26 meses. La última vez que la entidad no registró casos fue el 20 de julio de 2020. Cabe decir que la isla viene manteniendo un número reducido de contagios, al punto que desde el pasado 11 de febrero no se registran más de 1.000 positivos. El ministerio tampoco reportó fallecidos en las últimas 24 horas. Así las cosas, la cifra de muertos se mantiene en 8.530 desde el pasado 21 de agosto, cuando se dio la más reciente víctima. Las autoridades cubanas señalan que la pandemia está controlada en el país, en gran parte gracias a la campaña masiva de vacunación llevada a cabo con tres fórmulas de fabricación nacional. Más del 90% de los 11,1 millones de cubanos ha recibido el esquema completo de vacunación.